Muy buenas, mi nombre es María Santiago y estoy aquí con mi compañero Joan Silva. Somos del curso segundo medio A del Liceo Matilde Brandão y nuestra profesora guía es la profesora Karen Pazmiño. Por la mañana cuando voy al colegio, me subo a la micro o en el colectivo, veo demasiadas mascarillas botadas por los suelos, en la sala, en el patio, igual de clase. Y eso me genera una duda y una pregunta de qué se podría hacer para poder reutilizarlas y poder ayudar a la contaminación. Respondiendo a nuestra pregunta inicial, nosotros hemos decidido crear nuestro proyecto que lleva como título convirtiendo mascarillas usadas en macetas, transformamos nuestro entorno. Nuestro objetivo en general es confeccionar macetas a partir de la reutilización de mascarillas usadas. Para lograr esto, hicimos el siguiente procedimiento. Recolectamos mascarillas usadas dentro de nuestro liceo. Sanitizamos las mascarillas aplicando amonio cuaternario y las dejamos secar. Extrajimos las gomas elásticas y el clip nasal para ser reutilizadas para otros fines. Para posteriormente cortar con tijeras en pequeños trozos. Después mezclamos con las manos en un contenedor 2 tazas de cemento y 1 taza de trozos de mascarilla. Luego incorporamos aproximadamente 1 taza de agua hasta conseguir una masa moldeable. Aplicamos una fina capa de aceite al molde para facilitar su desmoldado. Rellenamos los moldes con la mezcla de cemento y trozos de mascarilla, presionando con las manos para asegurar que quede compacto. Dejamos los maceteros en un ambiente ventilado y seco por 3 a 4 días hasta que se seca por completo la mezcla. Finalmente desmoldamos con cuidado la maceta y lijamos los bordes ásperos. Bueno, este es nuestro proyecto final, nuestro macetero hecho de mascarillas reutilizadas. Invitamos a nuestros compañeros, compañeras, a nuestras familias y amigos a apoyar nuestro proyecto que propone disminuir la contaminación por el uso de las mascarillas que tanto daño hace a nuestro planeta. Compartan este video y voten por nuestro proyecto ingresando al Facebook y YouTube del Museo de Historia Natural de Valparaíso del 5 al 26 de septiembre. Muchas gracias. Gracias.